Matilda, Matilda. Nuestra medalla de plata es para el orgullo de Iznájar, su Virgen de la Piedad. Cada 8 de septiembre, miles de devotos de toda la comarca llegan hasta Iznájar para acompañar a su Virgen por las calles del pueblo. Es un recorrido un tanto peculiar. En ciertos tramos, debido a lo empinado de sus cuestas, hay que tirar con cuerdas para subir. Es algo digno de ver. Hola, una de las razones más importantes para venir a Iznájar son sus fiestas populares. Pasad y hablamos de ellas. Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. Iznájar es un pueblo pequeñito que tiene su historia, que antes, cuando antes del pantano éramos cuatro veces más de lo que somos hoy en día. Y entonces toda esa gente que acostumbra y aprovecha y para el día 8 de septiembre viene siempre a ver a su virgen, a su patrona. Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. Quemar cera, que es una de las costumbres, que se vende muchísima cera en los negocios, porque la gente, una de sus promesas es traerle a quemar cera a la Virgen. Si veis el pecherín, también otra de las devociones es traerle pulseras, anillos, cositas de oro y de plata, como promesa a la Virgen por haberle hecho favores. Es una calle que tiene hasta un 45% de desnivel. Entonces la Virgen sube atada con cuerdas y la gente va tirando de las cuerdas. Otros levantan la Virgen y luego atrás vienen filas y filas de gente empujando en la espalda unos de otros para que la Virgen tome vuelo, porque tiene que subir la calle de una sola vez. Matilda, take me money and run Venezuela.